formaste tu grupo de danza? ¿Cuál es el objetivo de venir a tu tierra? Yo formé la danza porque hace unos años, cuando ya estaba más joven, también participé en la danza. Mi hermanita es la que también, basado en los videos, los recuerdos, las fotos que tenemos de esa danza, es que ella también quiso danzar en la danza de Malinche. No había nadie que enseñara la danza, ningún maestro que algún día iba a formar una danza, entonces se me nació intentar enseñar un poquito de niños. Nunca así he enseñado cualquier otra cosa, sí he participado, pero participando y enseñando a otro grupo de niños es algo muy diferente. Entonces formé un grupito y ya de ahí empecé a enseñarles lo que aprendí basado en lo que recuerdo y basado en lo que he visto en los videos. La primera vez que ellos se presentaron fue en la fiesta de Los Ángeles para nuestro santo San Andrés Apóstol en el 2017. Fue cuando se presentaron ahí por primera vez. Todo fue un éxito ahí también. Entonces ahora que la banda se vino a la fiesta de nuestra Cruz Verde, me motivaron a que formara otro grupito también, que los trajera a la fiesta de nuestra inclusión con la banda. Entonces, hace algunos meses empecé a juntar otros grupos también. Unos ya fueron de la misma vez que participaron y otros sí son nuevos. Entonces, hace unos meses fue que empezamos a ensayar. Algunos todos los pasos fueron nuevos. Entonces, sí me costó un poquito ahí también, pero ya los otros ya sabían los pasos. En la parte de la danza del palo, donde bailan entrenzando el palo, ahí sí todo fue nuevo. Sí fue algo difícil, pero creo que lo que más me dice es que los niños pusieron de su parte y siempre le echaron ganas. En cada ensayo ellos siempre estaban animados, siempre demostraban esa motivación a hacer una buena presentación aquí en el pueblo. Entonces, creo que mucho de eso se lo debo mucho de la gran presentación que hicieron es por los niños. Ellos siempre le echaron las ganas. Y ahora, en lo futuro, ¿qué sigue? Si ellos gustan, donde quieran que los inviten, pueden pasar a danzar también. O si gustan participar ellos en otras danzas, yo creo que ya aprendiendo de una danza, teniendo esa experiencia, se animarían a participar en otras danzas. Siempre es bonito, como si no son nacidos aquí, son nuestros abuelos, nuestros papás son los que son de acá, pero mientras que ellos sigan danzando, van ellos conservando nuestra cultura. Algunos ya entienden la lengua del zapoteco y así unos también ya van aprendiendo más de cómo se hacen las festividades tanto allá como acá. Pues, llegando aquí con la danza y con la banda, ya vieron que aquí la fiesta no más es unos solo días, sino que de varios días consecutivos. Todo eso ellos también se van a recordar bien y siempre me van a llevar. Así, como vienen más generaciones nuevas, se sigue manteniendo esa
esa cultura entre nosotros. Ya nuestros abuelos van a pasar la vida. Ojalá que entre nosotros, la nueva generación, vayamos conservando nuestras tradiciones. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Vete a mí.
Dale, enanos. Así, así, vale. ¿Dónde? Pues no, pero con el sombrero, porque no los veo. No, pero se va a ver más bonito, así con un libro. Con un libro. Entonces con el sombrero. Sí, pero no van a ver, pero. Sí, sí, se puede. Sí. Con una mano le agarran aquí y así. ¿Sí? Déjate. Así nomás, así. Claro, sí, está bien. No, porque no lo tiene. Cúbrete la cara, así. Sí, pero así. Unos. Él sí puede. Los que quieran. Mira. André. Narrando en este lugar. Para mí es un placer enorme y es una bendición. Por eso, antes de que yo me presente, quiero escuchar el aplauso bonito para la Santa Cruz Verde que estamos celebrando hoy 3 de mayo. Pero que salga de su franco pecho el aplauso bonito, 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 bonito. ¡Fuerte el aplauso! Ahí está. Que Diosito lindo me los bendiga. Damas y caballeros, señoras y señores, mi nombre es Gabriel Mateo Sánchez. Vengo de Santiago, Zacatepec, Mije, Oaxaca. Mi nombre de batalla es El Consentido de la Raza. Usted nos puede escuchar a través del 101.5 FM, Radio Zacatepec, La Consentida. Gracias a la invitación de la autoridad municipal, de los organizadores, hoy me encuentro con ustedes en este lugar. Señoras y señores, damas y caballeros, el día de hoy, en muchos lugares hay fiesta. En muchas comunidades se celebra el 3 de mayo, pero ninguna como esta. Por ese motivo les pido un fuerte aplauso y una diana, muchachos de la banda, para Santa Cruz Verde. ¡Échense una diana, Chihuahua! Créanme, es mucho trabajo. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros,
Bueno, pues si también nos acompañan los amigos del jaripeo, el presidente del corral o la comisión de jaripeo, o ya con eso. ¡Sale! Señoras y señores, damas y caballeros, el día de hoy viene una ganadería. En muchos puntos del estado de Oaxaca se ha comentado que es una ganadería que ha venido de menos a más, impactando con sus toros de reparo. Pura bestia de reparo ya, por supuesto, calada. Hoy quiero llamar al representante de Rancho La Conquista, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. ¡Véngase, amigo Chuy Flores! Y el público lo recibe con un fuerte aplauso. ¡Véngase, Chuy Flores! ¡Adelante, caminante! Y San Andrés, ya cómo recibe a la gente visitante. ¡Venga el aplauso! Ahí está el hombre que hoy en día representa Rancho La Conquista, de Cuilapan de Guerrero. Damas y caballeros, señoras y señores, comentaban, para que ese jaripeo se pusiera interesante y de lo mejor, se tendría que traer otro rancho impresionante. Damas y caballeros, señoras y señores, les presento a Rancho La Dinastía de San Pablo Huixtepec. Viene nuestro amigo Héctor Velasco y la gente le aplaude. La gente le aplaude. Bonito, 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 bonito. Es somero. Damas y caballeros, señoras y señores, para enfrentar esta ganadería, tenemos una quineteada impresionante. Vamos a escuchar la presentación oficial de estos muchachos de la palomía llamada Los Niños de Praga, el cabrito de Nopala. Adelante, señor ingeniero, púchele play, vámonos. Porque es un privilegio ser mexicano, pero ser de Oaxaca es un don de Dios. Los Niños de Praga, del cabrito de San Pedro Nopala. Damas y caballeros, señoras y señores, ¿y dónde está el aplauso? El día de hoy viene en representación del cabrito de Nopala, quien hace algunos días sufrió un accidente. Bueno, pues viene Cachorro de Jalapa, que viene en representación del cabrito de Nopala. Damas y caballeros, señoras y señores, estos son los hombres de acero, los hombres valientes que nos vienen a divertir. Pero como en todo jaripeo, vamos a pedirle a Dios Todopoderoso por la vida de estos jinetes, por la vida de los ganaderos, por la vida de los músicos y de este maravilloso público. Hoy quiero pedirle a toda la gente que tenga un sombrero, que tenga una gorra. Señora, si usted trae cubierta la cabeza. Hace algunos días, el señor Hugo Figueroa de Rancho La Misión. Hace también algunos días, el jinete que se llamara Ternero de Cotzocón falleciera en un jaripeo. Damas y caballeros, con el silencio y el respeto que se merece, la oración del jinete, la oración del vaquero, dice de la siguiente manera. Jinetes, rodilla al piso y abrimos el corazón. Adiós Todopoderoso, Señor, los jinetes en esta tarde no te piden favores especiales, únicamente te piden que les des valor y destreza para realizar sus montas en cada uno de los jaripeos donde ellos arriesgan la vida. Señor, tú que fuiste jinete en el apocalipsis en esta vida, vida, vida que tú quieres que vivamos, mi Señor, con el fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos aquí en Santa Cruz Verde. Señor, nuestra última monta, cuando nuestros brazos no soporten el pretal del chicoteo, en situación del último reparo, la gente, la música y los ganaderos callen como hasta ahora. Señor, les digas, dale puerta a la gente, que caigan los cabezales, mis valientes. Tu monta, mi querido jinete, la he dado por buena. A ver, venga el aplauso, venga la llana. ¡Arrancamos con el jaripeo! Y para toda la gente de Totón que está presente en este tremendo jaripeo, señoras y señores. Ok, sí. Sí, dos. ¡Sale! Vámonos, y una vez al cajón de la fama y el dinero, un ejemplar llamado Clave Privada de Rancho La Conquista. Niño Fantasía le viene a hacer los honores. ¡Listo y preparado! ¡Venga!
venga de una vez un sabroso pa' que vaya el oso. ¡Repica de los cueros! Comenzamos a bailar la danza del reparo caliente. Y dice, y dice, y dice. ¡Ay! ¡Venga, mijo! ¡Venga, mijo! Ya te vi, Paco el mujeriego. ¡Ajay! ¡Venga! ¡Ay, es el tremendo niño fantasía! Clave privada se llama el toro, es el rancho la conquista. De esta manera se abre el telón. El hombre preparando la bajada. Preparando la bajada. Ahí está el saludo para mi compa el Cuaco. Aquí estoy, güey. Vamos. En cuanto se preste el ejemplar, compadre. En cuanto se preste, le caemos esa vez al reparo. ¡Ya está! ¡Calla, mijo! ¡Ay, es el tremendo niño fantasía! ¡Venga, pelado! ¡Venga, venga, venga, venga! Ahí tenemos este soberbio corazón. Se llama clave privada. La primera carta que manda Rancho la conquista. Ahí lo tiene, puertas, señores. Ahí está la salida. El reparo partida de la baza. Ahí está la clave privada. Niño fantasía arriba. Soporta. Ahí está el reparo. Sigue, sigue. El público le aplaude. El público le aplaude. Mire la baza. Clave privada de Rancho la conquista. Niño guardado la carga. Se va de lado la carga. Y ahí quedó la monta. ¿Y dónde está el aplauso? ¡Venga el aplauso! Se llamó clave privada, niño fantasía, vino la monta. ¡En el medificito lobo, mijo! ¡Venga, puertas, señores! ¡Ahí está el tremendo bombazo! ¡Tremenda salida! ¡Se va de lado el muchacho! ¡Aférrese, mijo! ¡Ahí está la jugada! ¡Hijo de María Morales! Cayó como rana y se levantó como sapo. ¡Vaya salida endemoniada! Se llevó el tremendo bombazo. Pequeño de Jalapa lo montó. Y ahí le da el saludo a la raza de la Chiruaco. ¡Esto! Señoras y señores, se acerca la feria en San José Chinantequía. Vamos, y caballeros, se va a poner impresionante. Mar Azul, ahí va a estar en el grupo Mar Azul para que se pongan a bailar changos y changas y uno que otro orangután en el grupo Mar Azul, para que escuchen canciones como Michacagua, Pinotepa Nacional, Aero, los siete cumbiamberos, ¿qué más? Papel quemado. Yo tengo una morena, chingón. Yo tengo una morena. Y eso se baila bien chingón, ¿verdad? Eso. ¿Quién no sabe bailar con Mar Azul? Muchachos que vienen de Los Ángeles, ¿han bailado alguna vez con Mar Azul?
¿Sí? ¿No conocen a Mar Azul? ¿No? La chava dice que sí, el güey dice que no. O sea, hello, Mar Azul, yo. O sea, ¿qué te pasa? Ya me va a decir, ¿verdad? ¿Eh? Es cierto, chica. Vale, ¿no conocen a Mar Azul? ¿No conocen? ¿No han escuchado? En YouTube pueden buscar Papel Quemado con Mar Azul. Eso. Baile allá en Totontepec, Villa de Morelos, 2012, más o menos, estuvo Mar Azul. Somero. Y se presenta por primera vez allá en San José, Chinandequía. ¡Allá nos vemos! Llevas a tu hermana la más buenota. ¿Verdad, compadre? Eso. Saludos cordiales a toda la gente de Totontepec, Villa de Morelos, a toda la gente que radica en Los Ángeles, California, también a todos los amigos que han venido, hicieron el viaje, vienen en avión, el vuelo me imagino está caro, ¿verdad? Ha de ser caro. ¿Cuánto sale un vuelo de Oaxaca hasta Los Ángeles? Sin escala, por supuesto. ¿No saben? ¿En dólares? Chismoso, dice mi compa Romeo. Es que quiero saber porque el otro mes voy a ir para allá, compadre. En Los Ángeles, Pueblo Nuevo. Eso. A 10 pesos ya está el pasaje, dice de la central. ¡Sale! Señoras y señores, damas y caballeros, ya están preparando el ejemplar. ¿Y quién dijo miedo? Hijo de María Morales. Mañana es el box, ¿verdad, compadre? El Canelo. El Canelo se pelea mañana. Y si usted viene el caripeo, se emborracha, también va a tener pelea en su casa. Su esposa lo va a madrear. ¡Ay, ay, ay, mamita chula! Señoras y señores, ya está listo. Se me hace que ya está preparado. Arroz con leche, se llama el ejemplar. Rancho La Conquista. De Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, mis amables amigos, señoras y señores, viene Vaquero de Sachila. Cerquita nada más de Cuilapan está Sachila. Y bueno, mis amigos, señoras y señores, vámonos rápidamente a la jugada. Están en los últimos amarres, en los últimos apretones, el regalo se envuelve. Despacito para que se vea bonito. Y el hombre ya está listo, ya está preparado. Vaquero de Sachila viene a la monta. ¡Zorrájale bonito, amigo! ¡Venga, venga, venga, nota de oro! ¡Que suene el son sabroso pa' que baile el oso! ¡Un son al ritmo del trombón! ¡Pa' que naciste la pierna ese cabrón! Y dice, suena de mijo. ¡Ay! ¡Venga! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Cuéntale, tarolero!
aplauso, señoras y señores, que se escuche el aplauso. ¿Cómo cuántos años tiene, compadre? 9 años y ya canta igualito que Pedrito Fernández. Ahora va a ser un tigre cuando crees que el muchacho, ¿verdad? Sale. ¿Tienes otra canción? Pues muchas gracias a todos. Pues tengo muchas más canciones para ustedes. Eso. Tendrás esa canción que dice: te estoy engañando con otra. Ah, no, ¿verdad? Puro Pedrito Fernández, ¿verdad? Sale. Otro tema. Si ¿Sí nos da tiempo, ¿verdad, amigos de Rancho? Sí. De la amo que no volvía. Chiruaco, ¿verdad, compadre? Villalta, viene de Villalta por ahí el muchacho. ¡Oh, qué bonito aplaude la gente! Aquí de San Andrés, ya, por supuesto. Damas y caballeros, señoras y señores, en todos los jaripeos donde los presentamos, siempre echamos cotorreo. Así es que a la de tres, vamos a hacer un escándalo. Se vale chiflar, se vale aplaudir, hasta un pedo se vale echarse. ¿Vale? A la una. A las 11 y a las 3, ¡venga el escándalo! No, les falta mucho. ¡Otra vez! ¡Venga el escándalo! ¡Eso, chingao! Eso sí los criaron en el rancho, chingao. ¡Verdad de Dios! ¡Sale! Viene por allá rápidamente, señoras y señores. Usted me indica, señor ganadero, cuando esté listo. El ejemplar llamado el Robocop Rancho La Conquista. Rayito de San Lucas, viene la monta. Vamos a ver qué puede pasar y qué puede suceder. No hay nada para nadie. Vamos a ver de qué color le pinta el rojo y de qué lado se va la balanza. Es el tremendo muchacho llamado Rayito de San Lucas, Robocop. Viene, por supuesto, en el cajón de la fama y el dinero. Y bueno, pues mis amigos, señoras y señores, si usted tiene algún caripeo, anda buscando narrador, bueno, pues no dude en llamarnos al 283-114-4699. Acérquese y le damos una tarjetita. Ahí estamos en Santiago, Zacatepec, Mije, Oaxaca, Distrito Mije. Por ahí nos encontramos, señoras y señores. ¡Vámonos! De una vez a la monta. Todo listo.
todo preparado, señoras y señores, y como dijo aquel de la, por supuesto, de las cobijas y de los platos, allá de las promociones, dame uno, dame otro, y le va esto, y le mando el otro, y quien dice yo, y quien dice yo, vámonos y una vez se viene el escenario, que suene, nota de oro, ayamá, ayamá, y como dijo mi cuñado, ayamá, ay, vámonos al cajón de esta casa. Ahí lo tiene, ay, abriendo el compás. Abriendo el compás, y ahí lo tenemos, señoras y señores. Lo está midiendo, lo está cazando. Puertas, señores, vaya reparo de tremendo Robocop. La jugada, se fue el muchacho. Échale una mano, sáquelo, sáquelo, sáquelo. Hijo de María Morales, ay. Señoras y señores, ¿dónde está el aplauso? ¡Fuerte el aplauso! Damas y caballeros, si ustedes alcanzaron a ver el señor ganadero de Rancho La Dinastía, vaya quite que acaba de hacer, pelao. ¡Brindele un aplauso, chingao! El jinete estaba expuesto, estaba en el suelo, y el señor ganadero arriesga la vida para el muchacho y le hace el quite. Pequeño de Jalapa, véngase pequeño, hijo, que suene de una vez el son sabroso. Y usted no pregunte quién es el muerto, solo siga la carroza. ¡Venga de una vez! Y como dice el dicho, el que nace pa'l tamal del cielo le caen las hojas. ¡Cáigale como a su suegra, mijo! ¡En el merititito lomo! ¡Suena, suena nota de oro! ¡Venga, pelao! ¡Zorrájale bonito, mijo! ¡Cuéntale, tarolero, como dice, como suena! ¡Nota de oro! ¡Toca de esa manera! ¡Ay! ¡Venga, mijo! ¡Venga, viejo! ¡Venga, viejo! ¡Ay! Señoras y señores, preparando la bajada. Está preparando la bajada este tremendo muchacho. Ahí lo tiene pelado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Salida endemoniada. Aguas, 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 aguas. Pélate, chingado, porque te hace el amor. We'll be right back.
Thank you.
historia en tu mente y en tu corazón. Una lágrima y un recuerdo. Sorpresa fatal. Sin tu amor estoy perdido. Y mi alma llora por ti. Pobres niños. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Nuestros padres que nos engendran. Sus almas. Las almas que en el mundo. Que había unido Dios. Si prefieres a él. ¿Prefieres? Que tú ya conoces, y que le han otorgado reconocimientos nacionales e internacionales. Con ustedes, la voz líder del Grupo Miramar, José Barete.
buenas noches, muy buenas noches, mi gente bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Gracias. Gracias por esos aplausos. Bienvenidos a nombre de su agrupación, el Grupo Miramar. Pues les damos la más cordial de las bienvenidas. El grupo original de Río Grande, Oaxaca, mi amigo Pepe Barete Rendón, así. Desde 1973 a la fecha vigente, porque por ahí decían que ya no cantaba, que se había retirado, pero aquí está, vivito, coleando y con toda la pila, ¿o no? Claro que sí, amigos, buenas noches. Buenas noches a todos, queridos amigos, hermanos y paisanos oaxaqueños. Me da mucho gusto estar con todos ustedes aquí, en la Cruz Verde. Dios nos permitió llegar acá con ustedes y esperamos que pasen una velada muy contentos con la música del Grupo Miramar, un servidor que es de todos ustedes. Y nos vamos con más música. Esperamos que la estén pasando bonito. Bueno, pues están cocinando un tema. Vamos a enviarles un temita, vamos a hacerle el paro en esta noche. Música romántica, si por ahí ya le echó el ojo a una chamaca y quiere pues pegar el chicle, es cuestión de que la saque a bailar y se anime a tirarle el verbo, porque Miramar va a poner la música, música romántica del ayer para la gente de hoy. Este temita se llama Que nos entierren juntos. Miramar para ustedes. Se llamó Que nos entierren juntos, tema ya conocido por todos ustedes. Si han seguido la trayectoria del Grupo Miramar de José Barete Rendón, no se deje confundir, mi gente bonita, por ahí hay alguno que otro que se quiere pues colgar del éxito del Miramar de Pepe. Río Grande, Oaxaca, México. Ahí nació Miramar y ahí nacieron tantas y tantas canciones como La Lágrima Recuerdo, Pobreza Fatal, Aquel Inmenso Amor, muchas, muchas. 48 discos en el mercado, faltan dos para el medio ciento. Y nos vamos con otra melodía, claro que sí. Una de las viejitas, a mí me encantan las viejas. Melodías del recuerdo grabadas en 1976 para acá. Se titula Con una lágrima en la garganta. ¡Dice! ¡Sí!
dijiste que era clara. Gracias por esos aplausos. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente? Estamos celebrando a la Cruz Verde, ¿verdad? Un fuerte aplauso para el patrono de la comunidad. Muchísimas gracias por la invitación también al comité organizador, pues ya que gracias a ellos estamos presentes aquí con todo el entusiasmo, con mucho gusto, claro. Muy orgullosos de estar en su fiesta patronal. Mi gente bonita, por ahí sí. Qué feo, estamos aquí, mi gente. Bueno, ¿cuándo decimos ¿cuándo hemos sido guapos? Siempre. Los hombres somos como el oso, entre más feos, más hermosos. Quiero regalar este disco a la persona, como que no debe haber, hombre, que me traiga $1. Y le regalo el disco. A la una, $1. $1. A las dos, $1. La cartera. Deja todo de una vez para que nos vayamos a echar unos tacos acabando el evento. 500, 600 más. ¡Hala! No, hombre, su mujer la buena chinga al rato que vea que dejó toda la lana aquí. Bueno, pues se llevó. Es el único que trae en la cartera. Déjame meterle otros compañeros. El 21. Traemos uno cada uno, así que hacemos una carga. Saludos para la raza de Yalala. Por ahí viene un compa a pedir una canción. ¿Dónde están? El grito machín. Eso, la raza de Yalala. Como un loco, dice que quieren el tema como un loco. Al ratito lo vamos a complacer. Ustedes paguen, ustedes manden, nosotros estamos para ser viles. No, para ser viles. ¿Cuál? Una lágrima y un recuerdo. No, no vino, se quedó en la casa. Tenemos otro saludo, dice, para la banda. Va para ustedes. Una lágrima y un recuerdo. Esa fue la primera letra que hice y la primera, mi primera letra y mi primera música. Claro que sí.
andaba yo de... No, hablando por teléfono. Claro que sí, para todos ustedes, queridos amigos y hermanos oaxaqueños de acá, de esta bella Sierra Juárez. Esta melodía para todos ustedes, para todos los mijes. Eso se titula Una lágrima y un recuerdo. Y dice... éxitos de Miramar, una de tantas lágrimas también, porque hay varios temas que mencionan lágrimas. Andaba muy inspirado por ahí el compadre José Barete. Ay, Dios y María Santísima. Centro, Sudamérica, pasando por el Caribe, todo México y Norteamérica y hasta Canadá. Han aplaudido y siguen aplaudiendo la música que ustedes han hecho éxito durante tanto y tantos años, ya 45 años en el ambiente musical. Y aquí andamos todavía. Gracias amigos, gracias. En mis espaldas andan bailando 67 años. Y todavía estamos con todos ustedes. Yo le pido a mi Dios que me dé otros 10 años más de vida para cantarles y a completar 50 discos grabados. Y de ahí para el Real, ya que me lleve allá donde está él. Quiero morirme detrás de un micrófono. Muy contento y muy feliz, así, cantándoles a todos ustedes. Y vamos a dedicar otra de las viejitas. Hay tantas y tantas canciones. Y eso se titula Hoy, hoy te vas. Y
es la voz del centurión Pepe Marte. Ya están pegando el chicle por ahí, ya me di cuenta. Bueno, si quieren llevar el recuerdo, ya lo saben, los discos aquí a un costado a diestra y siniestra. Gracias por reportarse con nosotros. Vamos a ver qué dice por aquí en la tablet. Tenemos saludos, dice, para la banda Viento Florido de Santa María, Tlahuitoltepec. ¿Dónde están las chicas de Viento Florido? Ahí están, por aquel lado. Este saludazo de parte de sus amigos del grupo Miramar. Felicidades, muchachas. Eso, puras chicuelas, Marete. Y guapas. Pura gente que rinde. Eso. Yo quiero pedirles a todos ustedes, queridos amigos, un fuerte, pero fuerte aplauso para la Santísima Cruz. ¡Venga ese aplauso! ¡Fuerte! Eso, chicos. Que se siente el calor humano. Vamos a llegar otra melodía con mucho cariño para todos ustedes. Como les dice aquí
Orlando, para todas las personas que quieran un recuerdo, aquí a mi izquierda está en la mesa, está mi esposa, con los discos de mi cuñado, un recuerdito ahí que les quede, porque la verdad que ya vamos de camino por allá. Ya estamos como la minifalda. Cerquitita, cerquitita. ¿Cómo? Cerquitita de Luis. Claro que sí. La verdad que sí, los invitamos, ahora que vengan las vacaciones, hombre, allá a las playas de Oaxaca, a Chacagua, Cerro Hermoso, Roca Blanca, La Vejía, La Palma, de ahí nos seguimos arriba, a Puerto Escondido, a Puerto Angelito, Carrizalillo, y nos vamos allá hasta llegar a Cipolite, para que se vayan a quemar, a encuerarse, allá a La Palma. ¿Qué? La Sierra Juárez, ya te iba a decir de gritarle a tu vieja, carnal. ¿Y a Huatulco? ¿Qué pasó? Qué bueno que se siente el calor humano. Y ahí seguimos para Bahías de Huatulco. Y muchas, San Agustinillo. No tenemos tantas playas bonitas. Ya vayas a quemar tantito porque están descoloridos, tanto frío, chico. Allá está calientita la cosa, calientita. Como dice Walter Torres, el Acapulco Tropical. El popo caliente y la mujer dormí. Chihuahua. Como tú eres. ¡Vágase! Vamos a enviarles un temazazazo, éxito del Grupo Miramar. Bueno, antes tenemos un saludo. Bueno, en un momento le vamos a dar lectura ahí a los saludos. Me tienen tantita paciencia. El tema, pues ahí vamos a abrir el libro, ¿no, Varete? El libro de los dioses. Miramar. Libro.
dioses escribieron. ¡Ay, ay, ay! La voz de sentimiento de Pepe Barete, Rendón desde el Barón de Oaxaca. Tenemos más saludos, gracias por los aplausos, qué bonito se siente cuando pues regalan unas palmadas ahí. Muchísimas gracias. Oiga, yo les pido algo. Si es para la Santa Cruz, aplaudan, pero bien bonito. Si es para mí, no se preocupen, ya estoy bien aplaudido. ¡A Cuba! Inviten chupe, ¿no? Bueno, pues están agotando los discos, aproveche como Doña Meche, ahí están a la venta los discos, hombre. Vamos a enviarles otro temita. Y eso se llama Pobreza Fatal. Recuerdo que
del alma que va a vivir a mi papá. San Andrés, ya ahí están levantando la...